¡Justicia! ¿Dónde está? Este sábado 6 de agosto, más de 100 familiares de personas desaparecidas marcharon desde la glorieta de las y los desaparecidos hacia la sede de la Fiscalía General de la República para exigirle a Alejandro Hertz Manero, Fiscal General de la República, la creación del Banco Nacional de Datos Forenses. En la manifestación estuvieron presentes integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda y de la Red de Enlaces Nacionales, así como representantes de diversos colectivos de madres buscadoras del país. Antes de partir a la fiscalía, los participantes, provenientes en su mayoría de Veracruz, Guanajuato, Guerrero, Estado de México y de la Ciudad de México, renombraron a la Glorieta del Ahuehuete como la Glorieta de las y los desaparecidos, un lugar de memoria contra la desaparición en México. Asimismo, realizaron una acción ecuménica en memoria de los desaparecidos de todo el país. Las familias denunciaron la omisión de la Fiscalía General de la República en la creación y operación del Banco Nacional de Datos Forenses, la cual debió comenzar a operar en enero de 2019, ante la crisis forense y de desaparición en México. En diciembre de 2011, un juez de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México admitió el trámite de una demanda de amparo contra la Fiscalía General de la República, presentada por Olimpia Montoya, hermana de una joven desaparecida en Guanajuato, acompañada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Sin embargo, no existe una resolución del amparo.